Hoy vamos a preparar un tartar de atún, mi favorito, y además uno de los clásicos junto con el tartar de salmón que ya hemos visto y el steak tartar que es el de carne. El ingrediente, yo creo que el que mejor le va al atún es el aguacate. Normalmente lo he preparado con dados de aguacate, pero esta vez he querido prepararlo con un guacamole, pero triturado, para que, bueno, para que aporte esa untuosidad que da el aguacate. Vamos a ver la receta, que es súper sencilla, y luego lo probamos. Este sí que lo pruebo. Tartar de atún. Aquí el ingrediente más importante para conseguir un buen tartar, un buen lomo de atún rojo. Cortamos en dados, el tamaño como más os guste. Yo prefiero que no sean muy pequeños y la cantidad también al gusto. Echamos en un bol para aderezarlo. Rallamos un poco de piel de lima. Un poco de piel de limón. Echamos una cucharadita de mostaza de Dijon. Sal. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra y removemos. Vamos con el guacamole. Partimos un aguacate, en este caso uno gigante de República Dominicana, muy rico. Le echamos la mitad. Si fuera de la variedad Hass, más pequeño, le ponemos un aguacate entero. Unas gotas de Tabasco. Unas hojas de cilantro fresco, zumo de media lima, un cuarto de cebolleta, sal y aceite de oliva virgen extra. Trituramos. Esta vez quiero darle una textura diferente, más cremosa. Para emplatar utilizamos un aro redondo de 10 centímetros. Cubrimos el fondo de guacamole. Y a continuación ponemos los dados de atún. Alisamos bien. Finalmente decoramos con micromezclum y pétalos y flores comestibles. Bueno, sin palabras, está. ¡Buah! Esta además creo que me lo voy a comer antes de que venga nadie y así no lo comparto. Buenísimo. Y como veis, la presentación es diferente porque a pesar de haberlo emplatado en un aro para que queden las dos capas bien diferenciadas, el guacamole, como está muy triturado, cede por el peso de los dados de atún. Pero al final la presentación, cuando veis el plato, queda precioso. El contraste de los dados de atún con el guacamole que lo envuelve, bueno, la untuosidad que da es impresionante. Oye, creo que se va a convertir en mi súper favorito. Voy a seguir comiendo y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao. Hay todavía mucho trabajo que hacer para que la gente no asocie saludable con algo aburrido. Si es que a mí mismo me pasaba, ¿no? Entonces, nada, ustedes sirvan el postre y ya está, dejen que todo fluya.
Que cada uno sea libre, imagine, pruebe. Les aseguro que, vamos, ustedes hagan la prueba y luego nos cuentan. Exacto.